Hacia usted. ¿Te puedes creer que de todo esto lo que más me ha dolido ha sido el empujón? Me iba a limpiar, pero yo creo que me... yo creo que ya para qué. ¿Sabes para qué? Ya en el suelo. Supongo que bien. Pues yo veo, mira. Mira cómo mira. Qué gordita. No sé yo cómo te pongo. Pienso que no. Sí, ¿no? Oye, ¿dónde está mi caballo? Detrás tuya, ¿sí? ¿Ah? Oh, sí. ¿Qué ha pasado? Y se asustó el rayo. ¿Por qué? El rayo que lo ha asustado. Ay, pobre. Total, lo he visto tan cerca como tú de mí, o sea... Digo, a ver, me refiero de que... Va, déjala ahí. Te he entendido. Da, digamos... Pero, calma, ¿qué calma, que se ve. Pero, ¿qué le pasa? Pero... ¿Y es que... ¿No prefieres que te lleve yo? A lo mejor de enviar al establo, estar muy nervioso. ¿Venga? Sí. ¡Chup! Ay, de verdad. Joder. Vale, pues... ¿Dónde va? Porque me traen otro. No sé. Me da la cosa un poco... Avanzar cosas un poquito difícil. Hombre, ya he leído los periódicos, ¿lo habéis visto? Sí. Ya, sí, haberlo visto ya. ¿Qué tal está mi media neurona favorita? Bien, aquí con un poquito de agua encima, pero... Bueno, eso en Rusia es una duchilla, ¿no? Ya.
Yo creo que tú deberías bajar de ahí y entrar dentro para no dejar cadáveres. No, no, espera un segundo. Que me choca un caballo. Buen día. Bien. Buen día, señor, ¿cómo está? Muy bien. ¿Y usted? Bueno, pásenle, coma algo. No se mojen, por favor. Henry. ¿Sí? No tienes la chapa, ¿no? ¿Por qué? Hombre, usted ya sabe. Aquí falta caballero. ¿Tiene? $2, pero si me pone un café lo dejamos en paz. ¿$2? No, cuesta 4, ¿no? ¿Qué más? Claro, me ha dado 10. Le di 12, ¿no? Creo que no, que me dio 10. Ah, perdóneme. A ver, voy a darle a... Pero que con un café estamos a pachas, ¿eh? Que usted me queda muy bien. Usted le cae bien a todo el mundo. Esto, negocios son negocios. Correcto. Debe entender que los negocios son negocios y la carne cuesta mucho. Bueno, espera un segundo, que he leído yo malas cuentas. Tenía usted razón. Sí, toma. No pasa nada, mijo. No, negocios son negocios. Eso. Ahorita te atiendo, mijo, espérame. Sí, no te preocupes. ¡Ey! ¡Rompieron un vídeo! ¿Cómo? El señor Marston le rompieron un vídeo. No me jodas. ¿Quién ha sido el caballo o...? No sé, yo me sospecho creo que de esa señora señor, de rojo, ¿no? De roja, la de rojo, mira, está escapando. La pregunta. Amárrela. Bueno, a ver, legalmente ahora mismo no puedo hacerlo. Legalmente le puedo mandar bueno, a... acuérdese de su cara para que después vaya por ella. No sé si me entiende a lo que me refiero. Sí, creo. Fueron 16, ¿verdad? Correcto. Ay, perdóneme, señorita, ¿vía? Buenas. Buenos días, dama. ¿Podría ponerme un café cuando pueda? Enseguida, dame un segundito, ¿vale? Sí, sin prisa. Estoy dejando unas cositas. No, se preocupe. Tranquilo. ¿Necesitas más? Día poco, la tontería te va a cambiar el sombrero, ¿eh? Yo creo que nos queda mejor así. No, mijo, ya con eso por mientras, sí, no. Vuelveme a ver en 2 días. Vale, entonces no, quiero un café, ¿no? Yo no le veré, le verá uno. Sí, efectivamente. Ah, nada más con que venga de su parte, ¿verdad? Mejor mande aquí al caballero, que ya lo conozco, ¿qué? Que no vaya a venir otro. ¿Tienes hambre o...? Pero este buen hombre dice que... No te preocupes. Ah, bueno, okay. No, seguramente lo haga en pedidos, usted me dice, yo me pongo a cocinar. Sí, porque si esa carne está buena, entonces está bien. Por eso, buena. Yo me dedico, además me dedico a la caza, usted me dice, me pongo a cocinarla tranquilamente para que tenga un preparado y lo traigo, pero será de forma temporal. El negocio de las especias la va a llevar realmente Torquemada. Sí, correcto. no pasa nada. Es mientras estoy convaleciente, la verdad. Sí, está bien. Henry, no les fui sincero completamente. Señorita Sokolov, ya tenía rato que no la veía. Puede ya, que lo cuente. Estar por ahí cazando y de hecho Henry. Vengo con regalo para usted, para que no tenga que pagarme nada. Ah, regalo, a ver. El pulmón. A ver, espera, te voy a poner el caballo. Debo estar convaleciente por si no me ven una semana. Me entiendo. Le echaré de menos, Henry. Ya he dejado todo perfecto. Gracias, mija. Lo que cobre es quédatelo tú. Sí, vale, vale. Sí, pensaré todos los días en mi habitación en caballero. En lo bueno que fue conmigo. Sí, por cualquier cosa necesita... ¿A nombre de quién dejó el pedido? ¿Dónde estoy? Soy Anna Smith. Yo. Espero recuperarme pronto para poder verle. Aquí tienes, bonito. Pues tienen su café. Oh, muchas gracias, que bien huele. Ana, o el café. Por favor, oye, por favor, que ya estamos en una seda de eso, hombre, sea un caballero. La dama no se les trata es así. Que eso me lo aprendí de mi nieto, perdón. Sí, por lo que destaca, Ana, no es por cómo huele, sino por no oler en este lugar. Me da como malos consejos mi nieto, me dice que... Sí. ¿Qué le dice? No, ya, mejor me quedo callado. Henry. No diga. Henry, ¿qué te sirvo, Henry? Sí, no pasa nada, yo te salvo de esta situación. ¿Ya viste a Juancho, Henry? ¿A Juancho? Ah, aquí está. ¿Usted se llama Juancho?
No, el cocodrilo. Yo me llamo Tony. Ah, el cocodrilo. De hecho, nos hemos fijado antes. Sí. Ay, qué gracioso. Aquí está la nueva adquisición. Qué bonito, por cierto, qué bonito. Compré algunos periódicos más para que pueda dárselos a la gente. Ah, perfecto, sí. Tú entrégale a la gente. Ah, ¿Es usted la chica del periódico? Este es el Henry del periódico. De hecho, yo no. Yo simplemente le compré a la niña. Señor Henry, arriba. Arriba tengo un espacio privado, si tenemos el una cita con la señorita. Y una revista de moda. ¿Le interesan ambos o solo...? Digo yo, por lo que he leído, ¿verdad? Bueno, gracias por la consideración, las cosas como son. Lo tendré en cuenta. Y mi hijo, cuéntame, ¿cómo vas? Ah, bien, no me puedo quejar, sinceramente. Muy bien, me ha gustado. Todo bastante bien. Sí, antes de tal, está muy bueno lo que preparó antes, el pollo... El mole, ese. Está muy bueno, si me puede preparar... Ah, no, tranquilo. Claro que sí. El secreto son las especias. Junto a, no sé, algo para beber, no sé qué tendrá ahora mismo. Sí, a ver, tenemos... tenemos mosto de uva tinta, mosto de uva blanca, Blackwater, café. Un Blackwater. Blackwater, ok, a la orden. Vale, a ver. Si necesita que esté cocinando algo más, me dice. No, si quieres, dale al caballero un pollo en mole y un Blackwater. Soy el único que extraña los viejos tiempos, los que podías tomarte un vino con la comida. Ay, mire, le diré. Yo creo que no es el único, pero... No tengo la placa puesta, así que se lo diré. Lo echo de menos hasta yo. Joder, es que a quién se le ocurrió, ¿eh? Pues, ah. Que yo entiendo que pueda ser perjudicial, pero... Joder, contrólelo, regúlelo, no lo quite directamente. Es que... A ver, hablando claro... Hola, buenas. Buenas. ¿Qué sucede? Nada, estamos hablando de lo triste que es la vida ahora, si podrá acompañar la carne. Es verdad. Un buen vino. Vale, a ver. Con el queso. ¡Adel Castillo! No deja resto. ¡Ay, pero un saco! Ve, pásale a la cocina, mija, ven. Es 50 cada uno. ¿Cuánto, perdón? Bueno, 50 cada uno. Vale, entonces aquí tiene 3. En fin, caballeros, me retiro a dormir. Tengan una buena velada y un buen día. Igualmente. Descanse. Mira, descanse. Hasta luego, Torquemada. Tengan un buen día. Me gusta el lagarto este, me hace mucha gracia, me mola. Sí, muy bonito, la verdad. Buena decoración. Le llaman Juancho. Vale. Ahí tiene. ¿Lagarto Juancho? El lagarto Juancho, sí. El lagarto Mira, Juancho. Buen bonito nombre. Perfecto. Con su muy sombrerito gracias. Y tal. Disfrute de comida. A ver. Buenas. Buenas. ¿Qué puedo hacer? ¿Tienes zarzaparrilla? La tenemos sin alcohol. Evidentemente, porque la falta zaparrilla sin alcohol. A ver, le voy a decir una cosa. Ha venido un niño preguntando si hay zarzaparrilla con alcohol, así que no me sorprendería. Que yo no conozco yo zarzaparrilla con alcohol, pero bueno. Yo qué sé, hay gente rara. Ponme una zarzaparrilla y... ¿Y qué tienes así? ¿La rocabuche? ¿Chilo? A ver... pues tenemos cochinilla a la nórdica, salmón ahumado, dejate de barrer ya, pollo a la min. Buenas. Buenas, saludos. Buenas. Coño, cuánta prisa tiene, ¿no? No, ya. Dímelo a mí. Venía de entregar a otro fugitivo y me encontré con un lobo. Mal asunto. Sí. ¿Sabes qué pasó? Dime. Se vuelve pa 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 a todos muertos. Todo un clásico. Un clásico de mí. Ah, bueno, o sea que es una buena tajada para un fugitivo por el lobo. Lo que pasa es que solo puedo coger uno. Eso sí, vino otra persona y aprovecho, ¿eh? No me quejo, no puedo transportarlo yo todo solo.
Ay, Dios. Tuve otro fugitivo y me pasó algo bastante sorprendente. A ver, sorpréndeme. Un oso. Mire. Sí, me sorprende. No dudes que también me lleve su piel. ¿Cómo tiene que ser? Buen día, señor. ¿Qué pasa? Eso pensaba yo. Ay, Dios. Madre mía. Bueno. Hasta día de hoy no sé ni aún cómo pescar. Madre mía. No día, cojo ni uno. Un día de estos, si quieres, vamos a pescar. ¿Necesitabais algo de la tienda general? ¿Perdone? Me parecía que habíais salido de la tienda general, pero si necesitabais algo. Ah, sí, sí. Que... Vale. Bueno. A ver, que no le he entendido. Yo tampoco. No, es que como nunca pesco nada... Yo para mañana a lo mejor tengo una barquita. Ah, yo tengo una canoa. Y yo una... Hola. Una de estas de vapor. Oh, ¿al fin lo tienes? Mañana. Ah, mañana. Ah, es verdad que tienen que venir de... Sí, es que hoy no me fío mucho, no sé si me entiendes. No, aparte los pedidos tardan un poco. Casi todos los barcos ya están en venta en Saint Denis. Claro, te tiene que venir de la otra región. ¿Por qué? Claro, es que ahí está el tema. ¿Cómo me cuesta? ¿Qué pasó? Nada, que a veces mis músculos pues no van como tienen que ir. A veces pasa. Bueno, pues lo dicho, Día, yo me quedo con tu gorro, tú te quedas con el mío, me parece un trato justo. Ya, me parece justo. Ahora me fijé, oiga, madre mía, te has dado. Sí, ¿a que queda mejor así? Pues sí. Me parece bien. A ver, para nada es que le tiré al río y se lo robé, pero vamos y a dejar yo me para nada que nos hemos pasado como 15 minutos así. Creo que te vi antes por las pradejas, ¿no? ¿Estabas con un caballito? Sí. Es que... y tú supongo que eres la persona con la cual me equivoqué. Porque, claro, había perdido de vista a Vi y de repente... Y de repente digo, ah, mira ahí, y de repente me va acercando y digo, no es. No sé, Rosa. Pues después de eso fue lo que... ¡Ay, joder! Pero, señor. Señor. Mire para adelante, no mire para listo. Así sin querer, lo juro. Le iba a dar yo, con lo cual... Bueno, mi caballo estaba a punto de hacerlo, Fugia. Que de hecho le iba a dar yo. No, Fugia tenía ganas. Por eso le puse el nombre. A mí se me escapa del puño, perdón. Bueno, mejor que se te escape a ti que no a mí. ¿Ya estás alterando los caballos? Sí, es que tengo un don espectacular. ¡Sheriff! ¡Auxilio, Sheriff! ¡Sheriff! Perdón. ¡Sheriff! Falsidental. ¿Cómo que accidental? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que accidental? ¿Y mi ropa quién me la paga? ¿Pasado? ¿Qué ha pasado? Sheriff, ustedes han visto, han sido testigos. Este hombre me ha golpeado. No, no, pero concretamente te ha tirado al suelo, ¿no? Exactamente. Pagar mi cigarro y no se paga. Me no, quería no. Pagar un cigarro en la espalda, ¿escuchó? Pero... Patrón, no es cierto, patrón, fue accidental. Sí, accidental. ¿Ve cómo lo con rascabuche ni una. ¿Cuál es la multa por agresión, Sheriff? Disculpe. No, Sheriff. Pues de hecho. Con rascabuche ni una, por Dios. Usted sabe que hombre, no lo ha hecho. Aparte sé que, a ver, soy un civil haciendo una denuncia. ¿Cómo que con el rascabuche me acaba de golpear? De verdad me va a denunciar, porque no me aliarla aquí no, No, a la calle de enfrente. Señorita Smith, este hombre me ha golpeado delante de todas las personas. Mentira, ha sido usted. Escúcheme. Exijo saber cuál es la multa por agresión. ¡Fua! Henry. Patrón, denuncia. Ponga orden. Sí, por cierto, voy a tener que hablar con la Marshall cuando la vea. Yo no sé nada. Porque sé que... Pues vamos a verlo. Con la Marshall, puesto que me he dado cuenta de que... ¿Qué seguro que tienes? Mi libro de cuentas, concretamente, está un poco estrofiado. ¿No sabe usted cuál es la multa? Sheriff, por favor. Es que está todo... Bueno, vamos a ponérsela en 50. Vamos son $20 porque son dos cosas. Tomen cuenta.